Hola, gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a otro fantástico y maravilloso video. No te olvides de suscribirte y dejar me gusta si te gusta este tipo de contenido. Se repudre, man. Tenemos un enfrentamiento de la reconcha de la gorra. Tenemos a el suplente de Faker, T1 Closer, que ahora está, pareciera que fuera titular. T1, el mid laner, enfrentándose al mid laner titular de FunPlus, DoinB, en la mid lane, en Corea, en Challenger. Y toda la hermosa gente de Twitch te recuerda que no te olvides de compartir si te gusta este tipo de contenido. Vamos directamente a lo que nos compete y lo que nos interesa. Y vamos a ver los perfiles de los jugadores. Y vamos rápido a la partida. Acá lo tenés a Closer, 815 puntos de LP, 52% de tasa de victoria. Vemos que ha jugado bastante, bastante, mucho, muy con Irelia. Y se va a estar enfrentando con Irelia contra DoinB con Jone. Así que bueno, se pone interesante el asunto. Y acá tenés la cuenta de DoinB, el midlaner de FunPlus, ex campeón mundial, o sea, el campeón regente actual del 2019. Vamos a ver quién lo destrona este año, lógicamente, cuando se juegue el mundial. Y acá tenés su cuenta, su OPGG, lógicamente, para que lo puedas chusmear, para que lo puedas ver. 748 LP. Vamos directamente a lo que nos interesa, vamos a lo que nos compete. Normalmente no miro partidas solamente desde la perspectiva, o sea, mejor dicho, de una perspectiva global, sino desde el lado, de un solo lado del mapa, simplemente para ver la toma de decisiones. Pero como realmente quiero ver qué hacen los dos, hoy vamos a hacer la excepción y vamos a dejar la niebla de guerra a un lado y quiero ver qué hacen los dos midlaners, cómo juegan, cómo ejecutan, cómo hacen las cosas. Un poco atípico en lo personal, pero bueno. Bueno, interesante, no importa el por qué. No hay por qué. Tenemos la Irelia de Closer, que está jugando obviamente con Conquistador. Ojo que ya nomás, ya se empiezan a dar masa, no les importa una mierda, se manda para adelante, vuela los flasheos, vuela los vergazos, primera sangre nomás para Closer. Dato de color, el jungla, el Echo, el que acaba de hacer esa magistral jugada, la W más el flash para estunear al Pyke, está jugando también como trainee, como rookie, digamos, como una persona de las cuales está aprendiendo, entre comillas, a jugar competitivo en T1. Está en las reservas de T1, vale la pena mencionarlo realmente. Y si te lo preguntas, la Camille es también otro jugador profesional que se llama Tal, que es una fucking bestia, que ya lo hemos nombrado antes como el mejor Darius de Corea y ya hemos hecho videos sobre él realmente. O sea, una partida de alto nivel. Y acá lo tenés a DoinB con Jone, con skin, con croma. Bueno, sácala a bailar, todo, todo completita. Fíjate que tira una Q ahí atrás, ya directamente para entrar en la fase de línea sin pushear la línea, directamente ya para poder utilizar la Q y tradear agresivamente sin la necesidad de farmear los minions y sin la necesidad de pushear la línea. Por eso es interesante verlo. Bueno, volvemos con el tema de las runas. Está utilizando Conquistador, Triunfo, el Linaje de Sangre, Golpe de Gracia, las galletitas, el bizcochito y la poción, el tónico de tiempo aumentado, lógicamente. El tónico de tiempo para aumentar las pociones. Y salió con poción de corrupción. Y lógicamente, como sacó primera sangre, una espada larga. Por ahora, nivel 1. La verdad que nunca vi realmente un personaje que domine tanto Irelia a nivel 1 como lo puede llegar a ser Jone. Pero bueno, interesante. No importa. Y volviendo al tema, con Jone, en este caso, lo tenemos con Conquistador, Triunfo, Leyenda de Celeridad, Golpe de Gracia, Coraza de Huesos, digamos, Coraza Plateada, y Inquebrantable. Después tenemos una de Attack Speed, una de AD y una de Armadura. Bueno, digamos lo clásico de la mili. Bueno, duelo de titanes, papu. ¿Qué te puedo decir? Hermoso. Un espectáculo ver este tipo de contenido. Se manda para adelante nomás, alto stun, chabón, no le importa nada. Fíjate cómo retrocede, sabe que no le puede ganar cuando apenas utiliza la E, por más que cargue el Conquistador. Irelia tiene que retroceder, tiene que ser prudente, no puede jugar así como loca va a quedar tu pistola en mi boca, porque si no se va a recontra desbocar. Me encanta cómo los pro players tipo juegan un campeón nuevo y ya se lo conocen de arriba abajo en un par de partidas. Es increíble lo fácil, la capacidad y la adaptabilidad también que tienen. También, no solamente, ojo que se manda para adelante, Heart DoinB con el Ignite, con la E. Ojo que se lo va a terminar soliendo con el Ignite. Y la última, y el último torretazo se lo termina llevando la vida, la torre de DoinB a Closer. Chabón, boludo, qué quilombo, qué carajo acaba de pasar. No, evidentemente están en otro nivel los culiados de esto, ¿no? O sea, evidentemente están en otro nivel. ¿Dónde te sentaste, Closer? Doble espada de Doran. Closer ya volvió a línea nomás. Vamos a ver un poquito de la perspectiva de él. También la partida. Realmente, no sé ustedes, chat, pero a mí en lo personal me encanta ver este tipo de jugadores o ver este tipo de gameplay, porque aprendo muchísimo y sobre todo ver dos personas que son tan diestras mecánicamente, lo lucen un montón más al enfrentamiento. Y es un enfrentamiento muy volátil entre Irelia y Jone. Por ahora realmente parece que no hay favoritos y puede ser para cualquiera de los dos.
Hermoso, hermoso cómo juega Clausen. No hay problema, me mataron, pero no hay drama. Dice, vengo, que te lleno con el quilombo de Huasca. El bombo va para adelante, no le importa absolutamente nada. Hart termina saliendo muy mal parado de ese trade. Si hubiera tenido Ignite, lo hubiera terminado matando. Me parece que Doing B terminó masticando más Happy de la que puede aguantar su propia, su pequeña boquita. Me encanta cómo manejiría a este hijo de puta, boludo. Juega muy bien, man. ¡Ojo que viene el Pike nomás por línea con el ganqueo! Cuidado con el baiteo, el daiveo. Lamentablemente termina siendo nulo. Y lo terminan anulando completamente a nuestro querido Closer, que le están pegando una mala pasada realmente en la mid lane. Qué molesto eso, el Pyke en la mid lane a minuto 5. Te gankea más el support en elo alto que el mismo jungla, boludo. Es que literalmente un Pyke en solo queue, sobre todo en elo alto, los personajes, o mejor dicho, los jugadores de support son básicamente un segundo jungla. Muere la Camille. Vamos a ver un poquito la perspectiva de Doing B ahora. Si te gusta esta metodología así de ir viendo qué hacen los dos midlaners, hacémelo saber, por favor. Es un nuevo tipo de video que estoy intentando hacer, analizar y ver qué hacen ambos jugadores al mismo tiempo. No es fácil, pero háganmelo saber si les gusta. Porque siempre vemos solamente la perspectiva de un lado del mapa. Se manda para adelante, no le importa, utiliza la W defensivamente. Ojo que va a caer Nunu, lo están recontra recampeando. Y a tu casa, Closer, nos vemos en Remil Disney. Se está comiendo un bullying terrible en la mid lane, Closer. Primero le salió mal el trade al principio en la partida. Después el daiveo no lo pudo ejecutar, lamentablemente cayó el Pike. Y ahora encima viene Nunu como para hacerla completa. By the way, Nunu top con cosecha oscura. Challenger Corea, 1000 puntos. O sea, bueno, no les podés decir nada. Lo loco de esto, viven en el año 3000, boludo, jugando. Ojo que se manda para adelante tal para tratar de buscar a Doing B, pero lee muy bien el mapa. Retrocede, zafa. Y si te lo preguntás, el back de estos personajes, mejor dicho, de estos jugadores, es amarillo. El recal es amarillo, simple y llanamente porque son Challenger. Es algo que te da el juego cuando vos subís a retador. Busca un pick up, busca una rotación. Se le está haciendo medio complicado realmente a Closer tratar de remontar esto. No te voy a mentir, no se lo ve fresco a mi pana. O sea, está fuera de discusión que juegan muy bien. Todos acá juegan muy bien. Se manda para adelante, no le importa nada. Sabe que tiene desventaja, pero no le importa. Quiere seguir tradeando, quiere forzar la iniciación en contra de Doing B. Se manda con la R, por Dios, mirá cómo se mueve. Le esquiva absolutamente todo, se termina llevando shutdown. Y justo cuando estaba por salir, me meten de nuevo, chabón. ¡Paparulo! ¡Boludeadísimo! No, amigo. ¡Madre mía, Willy! ¿No les molesta si vemos eso de nuevo? Quiero ver eso de nuevo, chabón. Desde la perspectiva de Closer. Nivel 6 contra nivel 7. Todo un montón de minions. Lo estunea. Conecta la primer Q. Conecta la segunda Q. Utiliza la W. Mitiga el daño. Va a utilizar la R. Utiliza el Ignite. Se manda con la Q. Carga la pasiva con la Q. Todos los minions con la Q. Al final termina ejecutando. Va tan rápido que ni siquiera lo puedo relatar. ¡Por Dios! Y lo hace ver fácil, hijo de puta. Qué hermoso enfrentamiento, boludo. Si te gusta este enfrentamiento, te gusta esta partida, por favor, hacémelo saber en la caja de comentarios. Poné me gusta, vieja, y compartí el video. Si te gusta esta mecánica de análisis a dos midlaners al mismo tiempo que se están enfrentando, hacémelo saber. Botas de attack speed para Yone, dos dagas, dos espadas de Doran. Y ojo que ya tiene sable de aguas turbias. Quizá eso pueda llegar a significar que pueda llegar a dominar los tradeos intensamente la Irelia. Me atrevería a decir que si este juego fuera solamente un 1v1, Doing B tiene la de perder en contra de Irelia. No porque sea Doing B o sea Closer, sino porque... Bueno, Closer juega muy bien. Sino porque creo, por lo menos por lo que he visto hasta ahora, que realmente Irelia le gana. Bueno, termino reventando, termino que tenemos que Irelia le gana a Yone. Por Dios, ese Pyke, amigo. ¿Qué onda? Closer no se movió de línea. No le importó que Doing B rote. Básicamente 3 kills para el equipo rojo. Ventaja un poco pronunciada ya para el equipo rojo también. También tenés que tener en cuenta que estas personas, por más que vos digas, bueno, no lo juega tan bien. Uy, ¿qué hiciste, Closer? ¿A dónde te sentaste? Tiene que gastar el flash nomás. La Neko, AP Carry, lo manda, lo busca. No hay con qué darle.
Amigo, es imposible. Lo juega perfecto, realmente, y lo vienen a buscar de a 20. No hay chance, boludo. No hay chance, man. No hay forma. Lo viene a buscar hasta el aguatero suplente de T1, man. No hay forma, man. Bueno, esto es solo, tío. Es normal que pasen el tipo de cosas. Duin Vitter viene siendo asesinado por Oner nomás. Es impresionante cómo todo el mundo se mueve constantemente. Eran 2 segundos, ya estaban todos en la midlane. Estaban todos dándose matraca, boludo. Pobre Klaus, el boludo. Le están haciendo un bullying terrible en la midlane, boludo. Literalmente me estoy quedando callado porque aprecio el alto nivel de la partida. De nuevo, reitero, le están haciendo terrible bullying a Closer. Cayó hasta el Nunu por las dudas. Pyke que zafa en el último segundo con el stopwatch. No muere por la torre. Es realmente un deleite. Me quedo callado porque no tengo nada que comentar porque literalmente la partida habla por sí sola. Closer se está comiendo terrible bullying en la midlane. Vamos a ver si Duin B puede aprovechar esta ventaja que le está dando su equipo. Duin B sigue farmeando. Parece realmente que no lo quisiera enfrentar mano a mano. No parece, no lo quiere enfrentar mano a mano directamente. Quiere aprovechar, sacar ventaja de la jungla, sacar ventaja rotando a lo sumo. Pyke se rusheó un ángel guardián después del umbral de la penumbra. Acá está Closer. Hola papi, ¿me estás buscando de nuevo? Estás en la midlane, solo, en serio. Uy, otra vez lo vienen a buscar. Trata de zafar nomás como puede. Trata de stunear nomás. Dale con la R, dale con el Ignite. Dale con la R de Shen. Se termina llevando la kill el Shen. Lamentablemente lo terminan anestesiando a Closer. Lo vuelven a descansar 2-6. Lo van a buscar a Duin B que trata de zafar. Vuelve, lo termina reventando inevitablemente. Tal con su Camille monstruosa. Cae Oner que dice: yo también estoy en esta partida, estoy jugando. Chabón, boludo. No, es... campeemos la mid lane. Ese es el nombre de esta partida, boludo. Bot, top, no existen. Vamos mid. El quilombo está ahí. Ellos entienden realmente que Irelia versus Yone es un matchup muy volátil en el cual para cualquiera de los dos, en cualquier momento, si se descontrola Irelia, se termina la partida. Si se descontrola Yone, se termina la partida porque es cuestión de que vayan a splitear y te gana el mano a mano a cualquier personaje que está del otro lado, la Irelia, y viceversa con el Yone. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ojo, que termina mordiendo más pija de la que puede masticar, pero viene de nuevo Nunu. Pero ahora cae Camille, dice: ahora te vamos a dar una mano a Borg. Closer se termina llevando el asesinato nomás la Camille, pero le viene muy bien esa asistencia y sobre todo que le den una manito porque, por Dios, lo están perma re ultra campeando. Imparable nomás, T1 Oner con su eco. Hermoso realmente. Es más, fíjate, a pesar del campeo que se está comiendo la Irelia, que termina teniendo más minions. Termina teniendo más minions la Irelia que el Yone en este momento. Uy, papá, bueno, está como quiere nomás Closer, se manda para adelante, lo terminan reventando. No, amigo, es que es imposible, chavo, no hay forma, boludo, no hay forma. El Shen intenta ayudar realmente, la Ashe está desaparecida, literalmente está en la botlane 0-6. No hay forma, amigo, esta partida la tiene que ganar sí o sí Duin B. No hay chance, no hay chance, amigo. Duin B ya de por sí ya spliteando. Y Irelia que sigue yendo a la midlane. Lamentablemente lo siguen agarrando de pelotudo. Se manda para adelante con la E, con la R. Lo busca la Ashe nomás que está 0-6. Le quiere dar matraca. El flash más la Q. Vuelve con la E. Y chao. Fácil. Facilita nomás. Me encanta el
quilombo que es solo Q Corea, boludo. Cómo se dan matraca 24-7. Me encanta este meta, man. Donde no les importa nada. ¡Uy! El daño del Nunu. No lo midió bien el eco y terminó siendo reventado nomás. Ni siquiera asesinado, reventado. Y ahora cae Doing B y dice, hola, ¿qué tal? El Heraldo, que si bien se termina llevando una torre, por lo menos. El Pyke va 10-2-9. ¿Qué onda ese Pyke? Quiero que se enfrenten en una Silent. Johnny no quiere saber nada con la Irelia. Y cuando quiere saber algo con ella es porque cae el Nunu, cae el Pyke. Cae el Shen tratando de ayudar a la Irelia, pero no hay forma porque siempre son más los rojos que los azules. A pesar de que va 2-7, realmente no está manteniendo un mal ritmo de farmeo. De hecho, bastante bien. Se está quedando atrás, lógicamente, por morir tanto, porque lo están re mega ultra campeando. Pero con que agarre una sideline y vaya una y otra vez a la línea de bot o a la línea de top, sobre todo si se pudiera agarrar mano a mano contra Doing B, seguramente le terminaría ganando. Me sorprende que no se rinda el equipo de Closer. Tipo con una Ashe 0-7, Irelia 2-7, lógicamente re mega ultra recampeada. Me llama la atención eso, boludo. Bueno, para que se termine llevando otro asesinato nomás. Cerca de la mid lane. Por ahora no pasa nada. Ambos mid laners se están ignorando directamente. Cada uno va bot y top respectivamente. Se manda al quilombo hard. Va Tomás. Va demasiado rápido. Ni siquiera lo puedo relatar. Echo intenta escapar con lo poco que le queda de vida. No entiendo, boludo. No entiendo cómo sale un nuevo campeón y ya lo dominan, chavo. No lo entiendo, man. O sea, literal van. El tipo dice, ah, lo voy a probar en ranked. En 1000 LP. Ah, mira, ya lo sé usar. Ah, mira, soy buenísimo. Ah, qué casualidad, ¿no? Por Dios, papá. Doing B termina tirando la torre de top. Y lo tenemos a Closer que trata de sacar y recuperar un poquito, farmeando todo lo que pueda. Aún así, aún estando tan mal como está, una vez que tenga cuchillo oscura combinado con espada del rey arruinado, es un combo terrible esos dos ítems juntos para Irelia realmente. Muy duelista, muy mano a mano. Aún así se puede meter en quilombo, digamos, en el 5v5. Pero qué hermoso poder estar en una partida de este nivel y jugar así, chabón. Qué hermoso debe ser realmente ser tan bueno más y delirar a este level, chabón. La Ashe, lamentablemente, 0-8 no puede contribuir mucho, que digamos. Le están haciendo un bullying terrible también con los personajes que tienen del otro lado. Jugar Ashe no es, digamos, de lo más ideal. Acá vienen un uno más, se la manda para adelante. Déjame ver, por favor, déjame ver qué es lo que está pasando acá. Se mandan, terminan buscando el quilombo. No termino entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando en ese dragón, por el amor de Cristo. Ahora va a caer Closer, parece que Closer va a pasar la escoba. Señoras y señores, entra con la R, entra, se termina llevando el dragón. Oner a tu casa, le terminan sacando el gas nuevamente al Pyke. Lo trata de stunear, no lo puede lograr, no lo timea perfectamente. En algún momento se murió Doing B, no entendí absolutamente nada. Oner está como quiere. 12-5-4. Fua, papá. Chavo. Qué linda partida, la concha de mi madre. Ya, te juro que me dejan sin palabras. No puedo hablar, solamente me puedo quedar estúpido mirando. Me cuesta comentar una partida tan intensa. Cuchilla negra completada. Vamos a ver qué opta por tercer ítem. ¿Qué te vas a hacer con ese arco recurvo? ¿Qué te vas a hacer con ese arco recurvo, corazón de melocotón? Doing B por su parte también tratando de farmear. Ya completando el filo infinito. Va a la línea espectral y probablemente opte por un Sterak. Dudo mucho que busque una titánica. Van a buscar entre el Nunu, darle matraca a la Camille entre los dos nomás. Y arranca nomás con la R, utiliza la E, termina reventándola con la marca y a tu casa. Veamos nomás qué está pasando en la mid lane. También constantemente hay pelea. Oner sigue en pija tratando de remontar un poquito la diferencia que le han hecho reventando a su mid laner. Pobre Closer, no está pudiendo lograr absolutamente nada. Juega muy bien, pero se comió la campeada de su existencia. Tipo, ¿qué mentalidad tenés que tener para seguir jugando después de haber comido semejante campeo? Y después, encima, sobre todo, mantener el farmeo. Está 185 minions. Y mantener las ganas de seguir jugando y no tirar FF e irse a la mierda. Con una Ashe 0-10. La Ashe esa soy yo, boludo, jugando solo, que man. Mientras mi equipo me intenta carrear. No, probablemente no sea Sterak. Quiero ver qué se va a sacar de tercer ítem. Porque son pasivas únicas, las de Sterak y la de Valerian Espectral. ¿Qué te vas a hacer de tercer ítem? ¿Qué te vas a sacar de tercer ítem? Cinturón gigante.
Es un va y viene constante esta partida, ¿eh? Mazo helado probablemente, sí. Todavía queda en duda realmente cuál es la build, digamos, perfecta para Johnny. Por favor, se manda para adelante. Lo terminan reventando al Echo, una de las principales win condition del equipo de Closer. Lamentablemente él no decide iniciar porque sabe que tiene las de perder. Se manda para adelante, no le queda otra. Estamos en el baile, hay que bailar, por favor. Segunda Q, tercera Q. Termina reventando, baila. Mira cómo baila, señor. Baile, 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 baila. Uy, chabón, está más caliente que negro en baile. Por favor, amigo, ¿qué está pasando? Creo que si me pones un examen de ecuaciones diferenciales y esta partida, yo creo que entiendo más el examen, ¿eh? O sea, juegan a otro nivel. Nunca vi una partida tan zarpada así. Closer todavía esperando para su tercer ítem. Probablemente se itemice al filo de la cordura o algo así. Mazo de lado nomás, se lo termina sacando Doing B. Veremos qué hace Closer con ese arco recurvo. Quizá danza de la muerte, no estoy seguro. Ya no estoy seguro ni de cómo me llamo. Filo de la cordura completado por el Irelia nomás. Doing B parado a la mitad de la línea diciendo ¿quién quiere barro, Gire, eh? ¿Quién se para de mano? 9-6-7. Tranqui. El equipo de Closer busca el segundo dragón de fuego. Se termina llevando el dragón de fuego. Papá, ¿quién mierda se va a llevar la victoria en esta partida? Por el amor de Cristo. 0-10 la Ashe, pero 14-6 el Echo. Compensa. Closer está más o menos. Puede hacer quilombo en la TF. Pike está insoportable buscando con los pickups. Voy a dejar cámara dirigida nomás porque se viene quilombo nomás. Se manda para adelante la Camille. Inicia nomás la Camille. Cae Oner nomás con la R. Inclusive Tal tiene que sobrevivir. No puede. Por favor, tiene que terminar escapando. No entiendo absolutamente nada. Esta TF es demasiado desastrosa para el equipo azul. Se termina llevando un triple asesinato. El Kane. Por favor, Doing B. Es irrelatable esto. El único que termina estando vivo es Oner, que se termina llevando el asesinato en contra de Doing B. ¿Y van a forzar el varón? No. ¿Oner en pija? ¿Hola? Zafando con el flash. Vuelve a iniciar en contra de Nunu. No lo puede terminar matando. Sí, pero termina reventando la Neko nomás. Hace el suficiente tiempo. Fuerza el Soñas, aunque termina siendo asesinado, lamentablemente. Impidió el varón estando 1v5. Mató a Yone, que se equivocó al tratar de divearlo y tratar de matarlo. Mató a la Neko e impidió el varón. Oner, señoras y señores, está robando la partida, ¿no? Probablemente opte por Danza de la Muerte. Ahora Doing B con Yone. 0-11 la Ashe. Hashtag todos somos la Ashe. Oner hizo lo que pudo ahí realmente. La verdad que hizo. Está haciendo demasiado por esta partida, si me preguntás. Está sobrecompensando todos los errores de la Ashe. El Nunu top me está sorprendiendo realmente. Yo pensé que solamente era viable, entre comillas, en la midlane, pero no. En top lane también. Ojo que se van a enfrentar Irelia y Yone ahora. Esto lo quiero ver, señoras y señores. Igualdad de condiciones. Ambos con 3 ítems y medio completados. Vamos para adelante, no me importa nada. Utiliza la R para tratar de zafar. Lo estunea, conecta la Q, conecta la R. Vamos para adelante, vuelve a reposicionarse. Entra, sale, por Dios. ¡No! El mano a mano se lo termina llevando, lamentablemente, Yone, porque yo quería que gane Closer ahí, porque cayó en uno. Fíjate cómo de una sola kill está todo el mundo en top, amigo. Todo el mundo en top, todo el mundo yendo para adelante. Hashtag todos somos la Ashe, que no conecta con la R. Van a buscarlo al Kane, que está insoportable. Aguanta un montón. Oner, que trata de no morirse en contra del Kane. Va a utilizar la R. Van a terminar llevándose un shutdown en contra del Kane. Van a buscar al Pike. No pueden frenarlo, no me pueden frenar. Y van a terminar llevándose el varón. Quizás jugada decisiva para el equipo azul, a pesar de estar en desventaja. Se terminaron llevando un 3-1. Closer vuelve a morir 5-10 en esta partida ya. Pero ojo que termina buscándolo nuevamente al Pike. La Camille soñándolo insoportablemente para que no puedan llegar a intentar robar este varón. Aunque tiene Smite o Ner, realmente dudo que se lo pueda llevar a robar el Pike. No da lugar a un error. Por favor, no me cambies la cámara, la concha de la lora. Déjame volver a ver eso. Se manda para adelante el Pike. Pero.
no es suficiente, no puede carrear al equipo Pike. Lamentablemente, todos somos Aye, todos somos Neko, Nico, como le quieras decir, a la cajetuda esa. Una kill para la Aye, jeje, amigo. Jeje, bro. Qué buena partida, boludo, la verdad, ¿eh? La Aye debe estar diciendo, somos delayed, bro. Relax, soy Smurf. Relax, cabros, soy Smurf. Doing B intenta despushear un poco. Un poquito la top lane. Mientras el equipo azul se dispone a tratar de sacar la tier 2 de bot. Mientras Closer trata de pushear medio. Fíjate cómo constantemente están pusheando todo lo que hay por pushear. Presionan todo lo que se puede. El nivel no afloja. Mantienen el ritmo y la vertiginosidad de la partida. O sea, realmente sin parar. 18-7 el Eco. En gran parte, si llegan a ganar, el equipo de Closer se debe a que el Eco se puso en pija y empezó a jugar muy bien. Tres dragones encima de los infiernos. Y con el Soul Drake de los infiernos. Y encima con los cuatro ya de los infiernos. Es una locura. El daño que te da es bestial. Vamos a ver si se enfrentan nuevamente. Quiero volver a ver esto. Vamos, Doing B, mandate para adelante. No te importa nada. Sí, señor. Utiliza el escudo. Bats con la R. Utiliza la R. Defensivamente, Doing B utiliza la E para tratar de zafar. Pero no hay forma. Es imposible. No puede zafar de este problema. Cae el Shen. Cae todo el mundo. Utiliza el flash. Termina matando nuevamente a Close. No te lo puedo creer, boludo. Doing B, como zafa. Oner acaba de reivindicar un poquito al pobre de Closer. Y no puedo ni siquiera relatar esto. Me está explotando la cabeza, chabón. Se manda para adelante. Oner triple kill. Cuadra kill para Oner. Está buscando el penta, pero no se lo terminan dando. El MVP de la partida parece que termina siendo el Eco. No, mejor dicho, la Aye con esa kill y las 18 asistencias. Johnny, boludo, hizo lo que pudo para aguantar. Pero a fin de cuentas, no hay con qué darle, vieja. Están todos jugando excelente. El video debería llamarse Oner se roba la partida. Ah, amigo. Y estos son los rookies. Estos son los rookies. No son los titulares. Son los rookies. Penta para el Eco. Y jeje.